Muy buenas a todos chicos y chicas y bienvenidos de nuevo al canal, soy Tony Balbuena y aquí os traigo el primer episodio de mi nueva serie de Batman, Batman Arkham City, el tercero por orden cronológico de la saga de los cuatro que están previstos. Os recuerdo que el cuarto sale próximamente en pocos días y en cuanto salga lo tendréis aquí en el canal. Esta serie vais a poderla ver en el canal todos los días a partir de hoy, de lunes a domingo, a los horarios que tenéis en la descripción del vídeo, que serán los mismos a los que he estado subiendo los anteriores juegos de la saga Arkham. Por fin llegó el día, por fin llegó el momento de poder empezar a disfrutar de esta auténtica obra maestra de los videojuegos, aclamada por la crítica internacional, y que en su día cuando salió recibió unas notas impresionantes. De hecho, está considerado como uno de los mejores juegos de la pasada generación de consolas y el mejor de la saga Arkham, cosa que comprobaremos durante esta serie. Cuando me pase el juego, os voy a dar mi valoración personal sobre el juego y os voy a decir si me ha parecido el mejor de la saga, o por lo contrario, si no me lo parece este, os diré cuál sí que me ha parecido el mejor. La serie, como siempre, vais a poderla ver a 1080p HD para que disfrutéis de cada píxel que aparezca en pantalla con todo lujo de detalles, comentada en directo y en episodios que serán de 30 a 40 minutos aproximados de duración, aunque seguramente tiendan más a dirigirse hacia los 40 minutos. ¿Por qué tan largos? Porque bueno, tenemos poco tiempo para dos pedazos de juegos que se aproximan, que son LEGO Jurassic World y Batman Arkham Knight. Los dos los vais a tener aquí en el canal en cuanto salgan, así que he calculado que si subo episodios de 35-40 minutos, es muy posible que me dé tiempo a subir el juego completo antes de que salga el nuevo juego de LEGO, que sale el próximo día 12. Además, con un poco de suerte, también podré subiros el DLC de la venganza de Harley Quinn, el cual os lo voy a subir seguro. Lo que no sé es cuándo lo voy a subir, si voy a poderlo subir cuando acabe el juego o quizás tenga que esperar algunas semanas para subirlo, pero os prometo que lo subiré cuando me sea posible. Concretamente voy a jugar a la edición Game of the Year, es decir, juego del año, que incluye un montón de contenido extra, como por ejemplo el DLC de la venganza de Harley Quinn que os acabo de mencionar. También incluye el pack de Catwoman, el pack de Robin, el pack de Nightwing, el pack de trajes de Batman Arkham City y el pack de mapas de desafío. Como os he dicho, lo voy a jugar en Xbox 360, por si teníais alguna duda. El juego está disponible para PS3, Xbox 360 y PC. Este juego lo he comprado hace poquito, me ha costado 39 euros la edición Game of the Year, como ya os he dicho. Yo lo tenía prestado, que era de un amigo, pero tenía la edición normal. Así que ahora voy a tener la edición más completa que hay del juego. Creo que no me dejo nada por deciros, creo que os he dicho todo lo que os tenía que decir, espero no olvidarme de nada, así que ya puedo dejar de daros la tabarra, que llevamos casi 3 minutos de brasa y podemos comenzar con una nueva partida. Podemos elegir dificultad fácil, dificultad normal o dificultad difícil. Como somos unas personas con mucha experiencia jugando a este juego, voy a jugar al juego en modo normal, ¿vale? Porque en modo difícil no quiero arriesgarme. Subtítulo sí, pista sí, brillo, brillo ya está perfecto. Así que comenzamos con la aventura, vamos allá. ¡Mirad lo que he encontrado! No lo toques, tío. Te va a matar. ¿Cuánto falta para que llegue el jefe? Llegará. Rayleigh dice que ha visto al murciélago. ¿También está aquí? ¿En Arkham City? ¿Por qué iba a venir aquí? Tenéis que calmaros de una vez. ¡Es Batman! ¿Qué diablos? Siento decepcionaros, chicos. Soy solo la pobre de mí. Sorpresa, sorpresa, chicos, no es Batman, es Catwoman. Sí, señor, vamos a ver qué tal está el control. Chicos, os recuerdo que en el Origins, a la hora de esquivar los ataques, fallaba un poquito por culpa del juego, pero aquí parece que va bastante bien. Esperemos que por decir esto, no falle, porque ya sabéis que basta que diga que va bien el control para que entonces me peguen una paliza los esbirros de pacotilla. En este caso son esbirros de dos caras. Veis que llevan como dos caras, ¿no? Dos trajes y todo el rollito este. Vamos a esquivar sus ataques y va súper bien, es súper ágil. Catwoman es una auténtica gozada. Me acabo de enamorar, me acabo de enamorar. Ojalá la hubiera conocido antes. Dios mío, qué bien va. Espero que nos dejen controlarla bastantes veces en el juego, porque esto va a ser un disfrute total. Una catarsis. Oh, Dios mío. A ver, creo que solo queda este. ¿Puedo pegar una paliza? Toma, 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 toma. Sí, señor, qué pasada, cómo mola. Ahora que ya me he ocupado. Oh, Dios mío.
Es hora de sacar lo que busco de la caja. Vamos a ver un poquito el diseño de personaje de Catwoman, que es espectacular. Os he dicho que me acaba de enamorar, pues os lo vuelvo a decir, me acabo de volver a enamorar. Qué guapa, qué sexy y qué bien hecha está. Os recuerdo que estoy jugando al juego en Xbox 360 y luce de fábula. El modelado de personajes está perfecto y bueno, y gráficamente los escenarios, como veis, también están muy bien diseñados. Y eso que es un juego que ya tiene unos cuantos añitos. La banda sonora, como siempre, espectacular. Y el control, que es lo que fallaba un poquito en el Origins, que fue el último juego que salió, también está muy bien depurado. Bueno, esto es la caja fuerte, se supone. Vamos a ver qué nos encontramos dentro. Hacer apuestas, ¿qué habrá dentro? ¿Qué habrá dentro? ¿Un huevo de Farbellé? ¿Un huevo Kinder? No lo sé. ¿Con qué intentas jugármela, Harp? Pues de eso nada. Quita tus sucias zarpas de eso ahora. Despierte, señor Wayne. Tenemos mucho de qué hablar. Strange, no te saldrás con la tuya. Ya lo he hecho. Soy Vicky Vale, en directo desde Arkham City, la polémica superprisión construida en el corazón de Gotham. En unos momentos, Bruce Wayne comparecerá en directo para explicar su repentino interés por la política de Gotham. El famoso playboy millonario nunca se ha distinguido. Multimillonario, Vicky. Los millonarios están pasados de moda. Supongo que se consideraba usted intocable. Pues, como puede ver, nadie es intocable. Gracias. Gracias, Gotham. Presos dentro de estos muros, los líderes de las bandas libran una guerra sangrienta en mitad de nuestra antaño gran ciudad. Todos los presos del psiquiátrico de Arkham y la prisión de Blackgate han sido trasladados a este centro. ¿Cómo va a ser seguro para los habitantes de Gotham? Cierre Arkham City. Está fuera de control. ¿Cerrarla? Antes de que acabe esta noche, seré un héroe, igual que tú, Batman. Hoy inicio una campaña para cerrar Arkham City y hacer de Gotham una ciudad segura. ¡Rodeadle! ¡Arriba las manos, Wayne! ¡Tenemos a Wayne! ¡Objetivo apresado! Debería darle las gracias. Capturar a Bruce Wayne es mucho más fácil que a Batman. Y ahora que le tenemos, el protocolo 10 ya puede empezar. Será mi legado. Un monumento a tu fracaso. Y si intentas detenerme, te garantizo que todo el mundo conocerá tu secreto. ¿Cómo puede saber este tío que Bruce es Batman? No me lo explico todavía. Bueno, supongo que lo descubriremos más adelante, ¿no? Ya estamos aquí, ¿no? Creo. Correcto. Permitidme que me presente. Soy el profesor Hugo Strange y estoy a cargo de las instalaciones de Arkham. ¿Qué diablos estás haciendo? ¡Ay, ay, ay! ¡Que me pilla! ¡Contraataque! Perfecto, menos mal. ¡Ayudadme! Bueno, y ahora vienen refuerzos. Vale, no he podido esquivarlo. No sé si es que soy paquete o es que esto estaba previsto así. Tiene que estar previsto así porque Bruce es una máquina de matar y esto no es normal, ¿eh? ¿Tú aquí, güey? ¿Has matado a tu mayordomo? Aquí dentro vas a morir. Vas a ser mi esclavo, güey. Eres mío. Al suelo. Bueno, bueno, ¿qué tenemos por aquí? ¿Ese es Máscara Negra? Mejor no me acerco mucho, a ver si me van a pegar un tiro o algo, ¿de acuerdo? Vamos a continuar, venga. Wey, dicen que el pingüino ha puesto precio a tu cabeza. Y yo pienso cobrar esa pasta. ¿Trabajas para el pingüino? ¡Vosotros dos, apartaos! ¡Wey, ven aquí de una vez! ¡Pártele a la cara! No puedo, este no me deja. Wey, te tengo en mi lista. ¿Lista de cumpleaños? Bang. No, va a ser que no. ¡Qué gracioso! Vete al club de la comedia, anda.
Bajad las armas. El señor Wayne no causará problemas, ¿verdad, señor Wayne? Pero dejadle las esposas. No prometo nada. Tampoco debemos ponérselo demasiado fácil, ¿verdad? Bueno, ¿y ahora qué? No puedo creer. Nuevo que prisionero. ¿Prisionero? Bruce Wayne, qué bien. Ahí estaba yo informando de tu rollo de rueda de prensa y ahora estamos los dos aquí. Supongo que eso te enseñará a no meterse en política, ¿verdad? Prisionero. Escúchame bien. Cuando abran la puerta, que no te entre el pánico. Quédate cerca de mí. Un tío que no se ha peleado en su vida. Mantened la calma. No sabe con quién está hablando, ¿eh? Un tío que no se ha peleado en su vida, dice. Ay, 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 pobres ilusos. Bueno, tenemos compañía, venga. Supongo que tendré que esquivar y poco más. Ouch, 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 eso duele. Qué gratuito. Bueno, vamos a por este ahora. ¡Ey, perecillo! ¿A dónde vas, toro? Todo por listo. Y ahora puedo golpear, por fin puedo golpear. Me he morido de ganas de golpear. Vamos a rescatar a este tonto del bote. ¡Hombre, como el pop! ¡Ey, ey, ey! ¡Pero detrás, detrás! ¡Cuidado! ¡No! Abusones. ¡A dormir! ¡A despertarse, Wayne! Oh, ¿qué te pasa? ¿Quieres que llame a tu mayordomo? Cabepot. Oh, ¿te acuerdas de mí? ¡Qué detalle! Tu familia destruyó a la mía, Wayne. Esto es... bueno, digamos que es una venganza a la antigua usanza. ¡Ey! ¡Hola, qué fuerte! Lo he esquivado, menos mal. Pensaba que me había dado de pleno, ¿eh? Bueno, parece que llega la hora de las brustortas otra vez. O mejor dicho, de las bat-tortas, que suena mucho mejor. Bat-tortas suena como a tortita, a desayuno inglés o algo, ¿no? Vamos allá. Bueno, parece de momento, lo que os he dicho antes, chicos, que el control va muy bien. Es decir, que puedo esquivar muy fácilmente los ataques. A diferencia que en el Origins, que yo pensaba que era yo, que era paquete, que el mando estaba mal, siempre ponía excusas. Pero de verdad es que el control no estaba muy bien depurado, creo yo, para el juego, ¿vale? Al menos en 360, quizás en PS3 esté un poquito más fino. Pero por lo menos en Xbox, tío, nada, iba mal. Y de momento creo que no he mandado ni un solo golpe. Uy, casi me da uno. ¿Pegar una paliza? ¿Puedo o no puedo? No puedo, una pena, me quedo con las ganas. Y ahora, amigo mío, ¿dónde está mi querido amigo el pingüino? No puedo pingüino. Contactar con Alfred, desde tengo que subir más arriba. Perfecto, chicos. Bueno, tenemos que hacer más o menos lo que hicimos en el episodio que subí especial de Random Games, ¿os acordáis, no? Aunque al principio ha sido, ligeramente distinto. Pero hay variaciones. Bueno, vamos a continuar. Y a ver a dónde vamos a parar. Alfred, ¿tienes mi posición? Más o menos, señor. Hay más interferencias de lo normal. Necesito una entrega inmediata en la azotea del edificio de Ace Chemicals. Estoy yendo hacia allí. Por supuesto. Vamos allá, chicos. Ya sabemos lo que tenemos que hacer aquí. He visto tu encarcelamiento en las noticias de la noche. ¿Que te arrestaran era parte de tu plan desde el principio? No exactamente. Aunque he podido hablar cara a cara con Hugo Strange. ¿Y qué tal ha ido? No muy bien. Sabe que Bruce Wayne es Batman. También me ha dicho que algo llamado el Protocolo 10 le hará famoso. No puedo salir de Arkham City hasta que sepa qué es. Sí, eso es lo que a mí me preocupa. Ahí está el Batala. Lo dicho, perdón. Eso es lo que a mí me preocupa. Que cómo puede saber este tío, el Strange, que somos Batman. Todavía no me lo explico. Supongo que lo vamos a descubrir más adelante. Y aquí está nuestro traje. Así que vamos a ponérnoslo. Alfred, le he quitado una llave descodificadora a un guardia Tiger. Voy a colarme en sus comunicaciones.
Bueno, chicos, la ambientación del juego sigue siendo espectacular. Es una auténtica pasada, ¿eh? A ver si me dejan moverme. Correcto, perfecto. A ver qué escuchamos aquí. A todas las unidades, aquí Tiger Aire 4. Tenemos confirmación de que la presa 4011 está en los juzgados. Repito, Catwoman está en los juzgados. ¿Está en peligro? Afirmativo. El objetivo está retenido por Death. Creemos que piensa matarla. ¿Cómo debemos proceder? Bajad las armas. Dejad que Dos Caras se divierta. Entendido. Eso no suena nada bien. No, señor. La predilección del señor Dent por todo lo binario podría no irle muy bien a la señorita Kyle. Si hay una persona en Arkham City que sepa qué está pasando de verdad, es ella. Tengo bueno, que encontrar chicos. A Catwoman enseguida. Lo dicho, la ambientación es espectacular. Si acompañamos esta ambientación así rollo gótica con la pedazo de banda sonora que tiene el juego, es una combinación impresionante. Tenemos que dirigirnos hacia los juzgados o lo que sea eso, o el ayuntamiento, no sé lo que es. Así que vamos allá. Voy a probar algo. Uy, picado y así retomamos el vuelo una barbaridad. Lo mismo. Uy, y ahora arriba otra vez. Esto no suelo hacerlo yo mucho. Vamos allá y... ¡pumba! Buenos días, amigos míos. ¿Qué tal? Esperemos que no tengan armas ninguno. Ya sabéis que yo y las armas no somos muy amigos. Me fastidian muchísimo. Y el primer golpe que me pegan, atención. Esperemos que esto no se convierta en una rutina. Bueno, nada, si estamos atentos, como veis, no. Lo dicho, chicos, por si acaso, puede que se acople el machaque de botones. Yo soy un machacador nato de botones. Además, el mando tiene bastante tiempo. Y, bueno, pues está un poquito viejo el hombre, el pobrecillo del mando. Y se escucha bastante cuando machaco. Así que si se escucha, lo siento, pero no puedo hacer nada para evitarlo. Bien. Me gustaría probar si puedo hacerlo de la paliza. ¡Sí! Me marcaban ahí algún combo. A ver si puedo. Vale, no he podido hacer lo que me marcaban del combo, pero tranquilos que ya habrá tiempo, porque aquí hay más combates que longanizas, así que no os preocupéis. Yo y mis expresiones sin sentido somos únicos, ¿a que sí? Bueno, esto sé todo lo que hay que hacer, chicos, porque este principio de juego lo hice hace unos meses para la sección de Random Games, en la que subo gameplays al azar de mis juegos favoritos. Aunque en este caso, no me lo he pasado, solo he jugado el inicio. Lo jugué cuando salió en su día, los 30 primeros minutos, y lo volví a jugar hace unas pocas semanas, meses. La única forma de sobrevivir en este sitio es ganándonos un poco de respeto. Miedo. Así es como nos respetarán. Tenemos que demostrarles cómo hacemos las cosas. Pero debemos ser justos. Al fin y al cabo, esto es la casa de la justicia. ¡A la mierda la justicia! ¡Mátala y todos nos temerán! ¡Traigan a la acusada! Tú sí que sabes dejar a una chica colgada, Harvey. Buen chiste. ¿Te has hecho unos retoques? Eso es por robarnos. Maldito cobarde, ¿cómo te atreves a pegarle a una mujer? Ya me encargaré yo de darle su merecido. Lo siento, he sido una gatita muy mala. Desátame y te lo compensaré. Miau. A ver si la moneda cree que estás diciendo la verdad. Vale, yo digo que sale cara. ¿Vosotros? ¡Premio! Este juzgado abre la sesión. Bueno, bueno, chicos. Tenemos que salvar a... Vamos a ver la biografía de Dos Caras. Con sus dos caras, qué guapo. Vamos a ver la bio. Ya sabéis, si queréis leerlo, podéis pausarlo y lo leéis con toda la tranquilidad del mundo. Como siempre os digo, no voy a estar aquí una hora leyendo. Y por último, los atributos, que son bastante interesantes también. Bueno, ya sabemos lo que hay que hacer aquí. Orden, tenemos que orden. Rescatar a nuestra compañera Catwoman. La clave es cargarse al matón de la pistola. Mi futura mujer. Sin él, el resto de la sala no será un problema. Bienvenidos, habitantes de Arkham City. Da gusto ver tantas caras nuevas entre el público. Caras nuevas. Hay un montón, Hoy os ofrecemos una nueva y emocionante oportunidad. ¿Qué diablos aquí? Hola, ¿qué tal, chicos? Nuestro amigo menos mal, se van todos corriendo. Parecen los anfermeros esto. Vamos allá. Siempre he sabido que era tu gallina para enfrentar.
Cuidadito, cuidadito. Es la muerte, Batman. Oh, estoy muy desentrenado, ¿eh? Hace unos días que no juego. Desde que me pasé el Asylum. Que me lo pasé hace unos días también. Ya sabéis que tenéis toda la saga completa de este juego en el canal. Los tres juegos disponibles. Cuando salga el cuarto, también lo tendréis, por supuesto. Que sale dentro de unos días, de unas semanas, dos, tres semanas. Este mismo mes. ¡Ey! Este mismo mes, no, perdón, el próximo mes. Que esto seguramente lo estaréis viendo este episodio el día 30, si no fallan mis cálculos. Aquel de vosotros que consiga pararle podrá ser mi mano derecha. Uy, mal rollo. Ser la mano derecha de dos caras. ¡Atención! Sí, señor, ¿eh? Protesto. ¡Cómo me lo he currado! Pero, ¡ay! ¡Qué injusticia más grande! Sabía que iba a disparar, ¿eh? He intentado esquivar el tiro, pero no he podido, porque estaba previsto. Cara o cruz, gatita. ¿Con cuál de los dos salgo de aquí con vida? Con esta no. Es hora de morir. Voto por aplazar la ejecución. Sin pistola, Hart, qué pena. Esto va a doler. Dos pistolas, zorra. Creía que eran los gatos los que tenían nueve vidas. ¿No eran siete? ¿Cómo lo llevas, Hart? Bien hecho, gatita. Ven con la gatita. ¿Nunca te han dicho que estás lleno de sorpresas? He pensado que necesitarías mi ayuda, Selina. Tienes razón. Me he roto una uña ahí dentro. Muy graciosa. ¿Y qué necesitas, superdetective? El protocolo 10. ¿Qué sabes de eso? Nunca lo he oído. Eso no es lo que quería oír. ¿Y de Strange? No me fío de él. Desaparece durante años y de repente le ponen al mando de Arkham City. Se rumorea que trabaja para el Joker. Y están planeando algo muy especial solo para ti. A lo mejor eso es el protocolo 10. Brilla, brilla, murciélaguito. Mira cómo mato a tu gatito. El exfiscal del distrito ha dicho algo sobre... ¡Oh, qué diablos! ¡Nos vemos pronto, Batman! Este sitio es peligroso. Me gusta. ¿Estás esperando un beso? No estaría mal. Aquí no estás a salvo. Nadie está. Nueve vidas, ¿te acuerdas? Bueno, bueno, vamos a ver. Tengo que localizar por dónde entró la bala y dónde impactó. Eso es fácil, entró por la ventana e impactó en el suelo. No hace falta ser un genio, no hace falta ser Colombo, ¿no? Para descubrirlo. Ahí está el agujero de bala. La bala entró por esa ventana. Y ahí está. ¿Dónde impactó? El impacto estaba clarísimo, era muy fácil, vamos. La trayectoria de la bala me llevará hasta el tirador. En el campanario. Qué guay. Bueno, ya sabemos dónde ir. Salgamos de aquí, pues. El protocolo 10 comenzará en 10 horas. 10 horas. Lo que está guay de este juego es que todo pasa en tiempo real, es decir, prácticamente en tiempo real. La misma noche pasan los problemas, así que hace que la saga sea muy interesante, ¿no? Van pasando días y está muy guay. ¿Sigue ahí dentro? Eso creo. Se oye alguien ahí dentro. Bueno, vamos a ver dónde está el campanario. El campanario, el campanario, el campanario. Ahí está, chicos. Es fácil de localizar, ¿eh? ¿Tienes frío? Bueno, bueno, a ver. Podría colgarme, pero evidentemente tengo que entrar por la puerta principal que está protegida por esos pocos esbirros de pacotilla. Así que vamos allá. ¡Allá voy! ¡Pumba! ¡Qué entrada más triunfante de siempre Batman, eh! Sí, señor. Y los mozos de hotel aparcan así, como dicen en a todas. Vamos a ocuparnos de este. ¡Ey, ey, ey! Eso me pasa por tonto.
Bueno, no ha estado mal el combate. Me podría haber ahorrado ese golpe si hubiera sido un poco inteligente, pero bueno. Estoy en la iglesia. Parece que Harley Quinn está dentro. Esa horrible mujer le estará tendiendo una trampa seguro. No te preocupes, Alfred. Quinn nunca fue muy lista. Todo irá bien. No tiene muchas luces, la verdad. Es muy guapa, pero muchas luces no tiene. Está un poquito loca. Haría buena pareja conmigo, que yo también estoy bastante loco, pero bueno. Vamos allá. Hola, ¿qué tal? ¡Atención! ¡Atención, atención! ¡Pumba! Que conste que la violencia está mal, pero quería atacarme, chicos, ha sido defensa propia. Creo que deberías hacer lo que dice. Sería una lástima que me manchase de sangre este conjunto tan bonito. ¿Qué me dices, murcieladito? Yo creo que sí, sería una lástima. ¿Pero qué digo? ¡Claro que te gusta! ¿Y a quién no? En fin, la cosa está así. Mr. J no está para muchas visitas ahora mismo. No se encuentra muy bien y esa idiota de la doctora que le he enviado no le ha ayudado. Hasta estos pringaos son más espabilados. Estos chicos te mantendrán entretenido. Si intenta algo raro, ¡matadle! ¡Qué mona ella, eh! ¡Adiós! ¿Qué chicas más guapas y sexys tiene este juego, verdad? Atacar a unos matones armados de frente es un suicidio. Tengo que desaparecer y eliminarlos en silencio. Eso es fácil. ¿Perdigón de humo? ¿Dónde se ha metido? ¡Adiós! ¡Ha desaparecido! No saben dónde estoy. Bien, mejor que sigan así. ¡Nos va a pillar! Tengo que estudiar la sala, planear mis tácticas. Bueno, pues modo detective, entonces. Cuatro matones, todos armados, y dos rehenes. Esto vale. Tenemos que salir de aquí. Bueno, técnicamente hay más rehenes, porque en el medio hay un montón, pero yo creo que se refieren a los que están en los extremos. ¡Esta gente morirá! Eso no le detendrá. Tiene un rehén. Puedo planear hasta el andamio que hay encima de él sin que me vea, y eliminarlo desde ahí. ¿Qué andamio? Ah, vale, andamio, vale, ok. Pues, vamos allá. ¿Y ahora qué hago desde aquí? Eliminación silenciosa. ¡Ojo! ¡Ah, atención, que esto es nuevo, ¿no? ¡Qué pasada! Por lo menos yo no lo he visto en los anteriores Todo saldrá bien. Espera aquí y no hagas ni un ruido. ¡Mantén! Venga, vamos a por el segundo. ¿Puedes oírme? Ese idiota se crea salvo en el confesionario. ¡O esa zorra tendrá un agujero donde tenía la cabeza! ¡Perfecto! ¡Sí, déjanos en paz! Pues... vamos a ver si lo podemos machacar. Yo creo que sí, muy fácilmente. Mira, veréis. Atención. Sí, señor, ese es mi Batman. Estás a salvo, no haga ruido. Calla, calla. Si me pongo detrás de esos dos sin que me vean, podré derribarlos de un solo golpe. ¿Por aquí? Claro que sí, con la eliminación doble, eso está hecho. Vamos a ver. Esperemos que salgan las cosas bien. ¿Puedes verle? ¿Dónde está? No sé dónde está. No le veo. Podría salir de cualquier parte. ¡Sorpresa! Dulces sueños, muñecas. La sala está asegurada. Ya estáis a salvo. Bueno, ¿y ahora qué? Gracias a Dios. ¿Podemos hablar con la gente? Batman, gracias por tu ayuda. ¿Ahí de qué, amigo? Vamos a ver si podemos hablar con alguno. A lo mejor nos da algún tipo de... Gracias. Tranquila, no te voy a hacer daño. Hombre, te acabo de salvar la vida. Parece que no están muy habladores, ¿no? Vale, este sí. A ver. Esto es increíble. La mayoría de estas personas son voluntarios. ¿Por qué hacen esto? A Quinn solo le importa ella misma y el Joker. Tienen ustedes suerte de seguir con vida. Supongo que eso es gracias a ti. Pensé que la gente sería más agradecida por tenernos aquí. Pero creo que me equivocaba. No sé si alguno de ustedes se ha fijado, pero Batman acaba de salvarnos bueno. El cuello. Si alguien puede encontrarla, es él. Tenemos que seguir subiendo al campanario. Cuidar de los heridos que yo supongo, correcto, fuera. Aquí la torre. Torre del campanario es por aquí. Correcto. Vale, por aquí, perfecto. Se escuchan campanas, es un poco raro porque he visto varias campanas abajo, rotas, ¿no? Caídas, pero bueno. Y una escalera que apenas veía. A ver con qué nos encontramos, chicos. Oh, qué interesante. Ahí está el arma. Parece que está controlada a distancia por el Joker.
¿Soy yo o esto parece una trampa? Estás lleno de explosivos por todas partes. Ya veis como el Joker no va a tardar mucho en aparecer en las teles estas de aquí. Pero seguro, ¿eh? ¿Qué os apostáis? ¡Hombre! ¿Qué os decía? Vaya, mira quién es. Hola, ¿qué tal? No te veía desde hacía... ¿Cuánto tiempo ha pasado? A ver, había un psiquiátrico, unos monstruos y... ¡Uy, es verdad! Me dejaste medio muerto. Supongo que tú no lo recordarás así, pero ¿qué más da? Tú solo tienes que preocuparte por las bombas. ¡Date prisa, que el tiempo vuela! ¡Es hora de saltar por la ventana! ¡Qué pasada! ¡Guau! Wow. Sí, señor. Alfred, he aislado la señal que sirve de control remoto para el rifle. Joker está detrás de esto. ¿Es que había alguna duda? Voy a por él. La señal de radio debería llevarme directamente hasta él. Buena suerte, señor. Bueno. ¿Y para dónde voy yo? Ahora. Tenemos que seguir la señal de radio. ¿Dónde estará? Haber vuelto hace horas. No lo sé, ya conocen las reglas. Siempre os lo digo. ¿Vamos bien? Sí, sí que vamos bien, perfecto. La cuestión está, vale, ahora me estoy desviando un poco. Vale, veis, por aquí hay peña, así que mejor vamos a otro sitio un poquito más alto, nos apartamos del peligro. Y vamos a ver, yo creo que tiene que estar en aquella dirección, seguramente. ¡Allá voy! Y remontamos el vuelo. Esto mola un montón, ¿eh? Lo de caer en picado y luego retomar el vuelo. Estamos yendo bien, ¿no? Creo. Bueno. Vale, yo creo que seguramente estará justo en aquella dirección, ¿eh? Vamos a ver si me equivoco, ¿no? Presos, estáis dando vuestros primeros pasos hacia un mundo mejor. Un mundo de diversión, travesuras y lo mejor de todo. Un mundo donde la única persona que puede dar órdenes es un servidor. Perfecto, chicos. Estamos en el sitio correcto. Dicen que hay que disparar al pringao. ¿Veis? Allí hay otro... Vale. Un segundo. Uy, casi me pillan. Bueno, me han visto realmente, pero... Venga, otro menos. Cada vez estamos más cerca. Vamos a ver un poquito. Yo creo que tenemos que ir en esa dirección. A ver un momentito, a ver si me puedo bajar aquí. Perfecto, yo creo que por aquí, perdón, voy perfecto. Ahí va una noria y todo. Qué guay, ¿no? Sí, ha vuelto hace un rato. Parece que se ha robado. Escuchad, atontaos, y escuchadme bien. Como sabéis, Mr. J está... No es él mismo, y lo que menos necesita es que un supuesto superhéroe venga aquí a fastidiarle su recuperación. Alfred, tengo que encontrar una entrada a la Fundación Sierras. ¿Ha probado la entrada principal, señor? ¿Cómo no se me habrá ocurrido? Evidentemente, era demasiado fácil. Vamos a ver. Si todas las demás rutas de acceso están cerradas, la única forma de entrar sería... No, eso es un suicidio. ¿La chimenea principal? Bien. Muy bien. Un momento. ¿La chimenea principal? ¿En serio? Yo no creo que sea muy buena idea, pero bueno. Es Batman, así que esperemos que le salgan bien los planes. ¡Cuidado con la lava, chico, que quema! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, qué suerte tenemos! Hay un cable en medio que nos salva de caer en la lava. Hoy es nuestro día de suerte. ¿Y ahora qué hacemos? Vale, yo supongo que el único camino que hay es ese. Habrá que tener cuidado si no queremos acabar como murciélago a la brasa, ¿no? Perfecto. ¡Uy! Bueno, se nota que tenemos práctica de otros juegos, ¿no, chicos? Y ya tenemos la experiencia. ¿Visto qué? El vapor de la caldera me escaldaría vivo. Tengo que enfriar esas brasas, como sea. Me escaldaría vivo. Me ha gustado esa frase. El calor de las brasas me escaldaría vivo. Vamos, a ver si el agua apaga las brasas, aunque no creo, porque hay un montón de lava abajo, pero bueno. ¿Puedo dejarme caer ya? ¡Uy! Sí, menos mal.
Ay, ay, ay. Parece que esto se viene abajo, ¿eh? Colgarse de cornisa. ¿Qué cornisa? Ah, vale, hay una cornisa aquí. Pues menos mal que lo he visto, chicos, porque yo iba a saltar directamente aquí. Habría acabado un poquito escaldado. A ver si llego. ¡Buf! Sí, menos mal. ¿Y ahora qué? Ah, vale. Modo de detective. Perfecto. Vamos a poner un poquito de explosivo aquí. 3, 2, 1. ¡Feliz cumpleaños! Aquí estamos. Un momento. Que no sé por qué. Creo que ahí puede haber algo. Machacamos. ¿Qué será lo que será? ¡Hombre! Un trofeo del enigma. Eres mío. Hola, caballero oscuro. ¿Eso te ha parecido fácil? Estaba previsto. No era más que un simple avance de lo que se avecina. Te arrepentirás de intentar vencerme. Resolverás mis acertijos y coleccionarás mis trofeos. Tal vez no quieras, pero debes hacerlo. Es una cuestión de vida o muerte. Bueno, nuestro viejo amigo, el acertijo ataca de nuevo, ¿no? No podía faltar para esta entrega y seguro que para la próxima tampoco lo va a hacer. Por cierto, un segundo, dos cosas para empezar. Punto de habilidad que tenemos nuevo. Coraza antibalas va a ser lo primero que voy a poner. Ya sabéis que me fastidia muchísimo los enemigos que disparan. Por lo tanto, vamos a mejorar esto en primer lugar. Y lo otro que quiero ver es... la biografía del enigma. Aquí lo tenemos. Bueno, por si quieres echarle un vistazo. Aquí tenéis la bio y por último los atributos. Sé que hay más personajes, si veo que os apoyáis la serie, al final quizás haga un especial en el que os muestre el resto de personajes, ¿de acuerdo? Y una vez hecho esto, vamos a continuar. Me indican que ponga el batarang. Ah, vale, claro, es que estaba pensando que quizás se podía bloquear con granadas de pegamento, pero no tenemos. No lo sé, tío, parece bastante enfermo. Os prometí un poco de entretenimiento, ¿no, chicos? Por favor, he hecho lo que he podido. Pues, haberos esforzado más. ¡Hola! Ese pedazo de inútil le ha fallado a Mr. J. Esta tía está como una cabra, ¿eh? Eso. Oh, creo que podemos hacer algo mejor. ¡Entra aquí con martillo! ¡Ya voy, Mr. J! Bueno, bueno, chicos, esto huele a problemas, ¿eh? Dios mío, estoy perdido, ¿por dónde voy? Vale, por aquí creo. ¿Voy bien o no voy bien? ¿Voy bien o no voy bien? ¿Qué hay por aquí? Atención. A ver, un segundo. Estoy un poco liado ahora. Por aquí no podemos subir, está claro, vale. Pues entonces, el camino que tenemos que seguir es este, que estaba aquí un poquito escondidillo, amigo mío. ¡Uy! Cuidado con el fuego que quema, Poco a poco. Vale. Vale, pues tenemos que ir por aquí sí o sí. Me ponen un poco nervioso esos vítores, esos gritos. ¡Ojo! ¡Ojo al martillo! ¡Uno! ¡Qué mal rollo! ¿Y nos vamos a tener que enfrentar a ese mastodonte? Pues seguramente sí, ¿eh? Se viene con nosotros, doctor. ¿Y el resto de vosotros, idiotas? ¡Largaos de aquí! ¡Ya sabéis lo que tenéis que hacer! Vamos a ver si podemos darles su merecido. Que no sé si podré. O tendrá que esperar un poco todavía. Vale, parece que va a tener que esperar todavía un poquito. ¿Y por aquí qué hacemos? Esperemos que no hagan daño a esa buena mujer. Vale. Tendremos que desactivar lo del vapor, supongo, ¿no? ¿De quién estaba hablando Harley? Parece que le ha declarado la guerra a Freeze. A ver si con los batarangs rápidos. Perfecto, chicos. Últimamente siempre está agobiada. El Joker debe de estar muy enfermo. Bueno, chicos, yo creo que este es un buen sitio para pausar y ir dejando aquí este episodio. Como siempre, muchísimas gracias por verme y aguantarme. Espero que os haya gustado este primer episodio. Ya me diréis en los comentarios qué os ha parecido. Espero que lo hayáis disfrutado.
Y bueno, si os ha gustado, ya sabéis que podéis puntuar con me gusta el vídeo, que ayuda un montón y motiva a seguir subiendo este tipo de contenido. Como siempre, dudas, preguntas, sugerencias, no dudéis en dejar vuestro mensaje. Gracias, un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós! ¡Oh!